Comenzamos nuestra práctica de Phi Yoga. Nos posicionamos en el punto del fuego, manos juntas, y durante toda la práctica mantenemos la concentración en las posturas, los movimientos y la respiración. Brazos arriba, inhalando, entrelazamos los dedos, retenemos. Exhalando, separamos los pies. Inhalación, llevamos los brazos atrás, pelvis adelante, abrimos el pecho. Exhalación, centro y flexionando las piernas, bajamos exhalando. Inhalación, nos extendemos arriba, levantamos los talones. Talones siguen arriba y flexionando las piernas, bajamos exhalando. Inhalación, nos extendemos arriba. Y manos abajo, adelante, exhalando, talones apoyados. Cada inhalación nos extendemos. Ambos pies aire. Con la inhalación nos extendemos. Exhalación flexionamos. Brazos arriba. Inhalando. Exhala. Giramos hacia la pared. Posicionamos los talones en el punto del fuego, pies paralelos, separados y brazos arriba, inhalando y al frente, exhalando, manos apoyadas en la pared, brazos, espalda en la horizontal. Avanzamos pie derecho hasta la pared, brazos extendidos arriba, cabeza apoyada en la pared, ambos talones siguen apoyados. Flexionamos pierna derecha. Llevamos el mentón hacia la pared. Abrimos el pecho. Brazos bien extendidos arriba. Okay, y ahora ambos pies. Punto el fuego nuevamente, brazos, espalda en la horizontal. Avanzamos pie izquierdo hasta la pared, brazos extendidos arriba, cabeza en la pared, ambas piernas extendidas, ambos talones apoyados. Flexionamos pierna izquierda, abrimos el pecho, llevamos el mentón hacia la pared, ambos talones siguen apoyados. Extendemos pierna izquierda, ambos talones punto del fuego y brazos, espalda en la horizontal. Llevamos las manos hacia abajo. Nos extendemos. Brazos arriba. Inhalando. Exhalando. Brazos arriba. Inhalando. Y pierna izquierda arriba en la pared. Se apoya todo el pie en la pared. Seguidamente exhalando. Manos apoyadas en la pared. Cuerpo en la vertical, inhalación, brazos arriba, separamos talón y punta. Bajamos ambos
talones, punto del fuego. Inhalación, brazos y pierna derecha arriba, pie derecho apoyado en la pared. Exhalación, manos a la pared. Retiramos las manos de la pared y brazos arriba. Inhalando, separamos talón y punta de la pared. Bajamos ambos talones hasta el punto del fuego, bajamos los brazos exhalando. Giramos hacia adelante, ambos pies punto del aire. Flexionando las piernas, brazos arriba, inhalando, abajo, exhalando, manos al lado de la estrella, inhalación, plancha. Permanecemos en la plancha, brazos extendidos, talones apoyados en la pared y bajamos, exhalando. Inhalación, abrimos el pecho y permanecemos en Urdhva Mukha Svanasana. Exhalación atrás, Adho Mukha Svanasana, talones abajo hasta la pared. Y avanzamos, pie derecho, aire, brazos arriba, inhalando, guerrero 1. Exhalando, llevamos la mano izquierda a la pared, brazos en la horizontal, guerrero 2. Y bajamos, mano derecha, pie derecho, Utthita Parsvakonasana. Manos al lado del pie, apoyamos mano izquierda adelantada, brazo derecho arriba, talón va apoyado en la pared. Bajamos manos al lado del pie, talón al centro, todo extendido. Mano derecha, pie derecho, brazo izquierdo arriba, inhalando, Trikonasana. Bajamos manos al lado del pie, todo extendido. Mano izquierda, pie derecho, brazo derecho arriba, inhalando. Bajamos manos al lado del pie, inhalación, plancha. Bajamos exhalando, inhalación, abrimos el pecho, atrás, exhalación. Pie izquierdo, aire, brazos arriba, inhalando, guerrero 1. Mano derecha atrás, apoyado en la pared, brazos en la horizontal, guerrero 2.
Bajamos mano izquierda, pie izquierdo. Utthita Parsva Konasana. Bajamos manos al lado del pie, talón derecho arriba, mano derecha apoyada adelantada, brazo izquierdo arriba, inhalando. Bajamos manos al lado del pie, talón al centro, todo extendido. Mano izquierda, pie izquierdo, brazo derecho arriba, inhalando, Trikonasana. Bajamos manos al lado del pie. Mano derecha, pie izquierdo, brazo izquierdo arriba, inhalando. Bajamos manos al lado del pie, inhalación, plancha, bajamos exhalando, inhalación, abrimos el pecho, atrás, exhalación. Planchas laterales, mano izquierda, centro de estrella, giramos los pies hacia la derecha, brazo derecho arriba. Bajamos, apoyamos ambas manos, ambos pies. Mano derecha en el centro, giramos los pies hacia la izquierda, brazo izquierdo arriba, inhalando. Bajamos, apoyamos ambas manos, ambos pies, talones abajo. Adho Mukha Svanasana. Ambos pies aire, inhalación, exhalación abajo. Flexionando las piernas, brazos arriba, inhalando. Exhalando. Vamos a los Prasarita Padottasana. Separación de los pies hasta el punto del aire. Manos en la cintura. Inhalación. Bajamos exhalando. Apoyamos las manos abajo, adelante. Pies paralelos. Inhalación, extensión, exhalación, agarramos los dedos del pie. Inhalación, extensión, exhalación, flexión abajo. Codos hacia arriba. Inhalación, extensión, exhalación, apoyamos las manos atrás. Inhalación, extensión y exhalación, flexión abajo. Inhalación, extensión, manos adelante. Brazos arriba. Inhalando. Exhalando, manos juntas atrás, dedos entrelazados, ahí mismo inhalación, bajamos, exhalando. Subimos inhalando, exhalando ahí mismo.
brazos arriba. Inhalando, abierto, extendido, retenemos. Exhalando, brazos en la horizontal, pie punta estrella, retenemos. Inhalación, nos agachamos, talón hacia adentro y al frente. Guerrero 3, pie derecho, aire, manos juntas atrás, dedos entrelazados y llevamos pierna izquierda atrás, todo el pie izquierdo apoyado atrás en la vertical y brazos extendidos adelante, se separa talón y punta. Ambos pies adelante, cambio de pierna, izquierdo apoyado y pierna derecha atrás, todo el pie derecho apoyado en la vertical y luego brazos extendidos adelante, separando talón y punta. Ambos pies aire. Pies separados, manos en la cintura, inhalación, bajamos exhalando, mano bajo la planta de los pies, inhalación, extensión y exhalación, flexión abajo. Inhalación, extensión, exhalación, mano en la cintura, subimos, inhalando, exhalando. Pies juntos. Brazos arriba, inhalando, abajo, exhalando, inhalando. Plancha. Bajamos exhalando. Inhalación. Abrimos el pecho. Atrás. Exhalación. Nos arrodillamos y nos agachamos. Vamos a nuestro esquema progresivo de parada de cabeza. En primer lugar, las manos van hasta el punto del aire. Manos juntas, dedos entrelazados. Verificamos la distancia de los codos con las manos. Subimos el cuerpo sin apoyar la cabeza. Llevamos los pies a la pared. Las piernas quedan en la horizontal. Abrimos el pecho. Bajamos. El siguiente paso, las manos hasta el punto del fuego, verificar distancia de codos, apoyamos la cabeza, levantamos el cuerpo y ambos pies a la pared, levantamos una pierna y si nos sentimos equilibrados, vamos a la postura. Evitar lanzarse. Es mejor aprender con la asistencia del profesor. Y bajamos. Nos agachamos. Seguidamente es la parada de mano, esquema progresivo. Tenemos desde el punto del aire, punto del fuego y retrocediendo, llevando las manos hacia la pared, colocando el cuerpo en la vertical. Primero, en el punto, las manos al lado de la estrella y ambos pies arriba en la pared.
Siguiente punto, las manos hasta el punto del fuego. Y seguidamente vamos retrocediendo, llevando el pecho hacia la pared y posicionando el cuerpo en la vertical. Salimos la postura caminando hacia adelante. Nos arrodillamos entre el fuego y el aire, separadas las rodillas, manos en la cintura atrás, inhalación atrás, abrimos el pecho, pelvis adelante, llevamos las manos hacia la planta de los pies, Ustrasana. Y adelante. Manos al lado de la estrella, ambos pies atrás, talones abajo, Adho Mukha Svanasana. Y avanzamos, mano izquierda adelantada y pierna izquierda flexionada. Ekapada Raya Kapotasana, la paloma sobre una pierna o media paloma. Al comienzo pueden hacer solo agarrando mano derecha, pie derecho, o si se dispone de una cuerda. Y adelante, manos al lado de la estrella. Pies atrás, Adho Mukha Svanasana. Avanzamos mano derecha y pierna derecha flexionada. Abrimos el pecho. Seguidamente, mano izquierda, pie izquierdo. Salimos de la postura, manos al lado de la estrella, ambos pies atrás, talones abajo, Adho Mukha Svanasana. Ambos pies fuego. Brazos arriba. Inhalando, exhalando. Separamos los pies, manos en la cintura. Con las manos en la cintura, inhalación atrás. Abrimos el pecho, pelvis adelante. Exhalación centro. Y llevamos ahora los brazos atrás hasta la pared. Urdhva Dhanurasana con pared. Y si se puede, se bajan las manos hasta el suelo. Subimos las manos a la pared y volvemos a la posición vertical. Nos acostamos de espalda, piernas arriba, brazos extendidos arriba, toda la espalda en el suelo. Urdhva Dhanurasana. Planta los pies apoyadas y si se puede con
Apoyo de manos, abrimos el pecho arriba. Bajamos todas las palmas del suelo, piernas extendidas arriba, brazos extendidos arriba. Llevamos los brazos atrás, piernas atrás, se sientan adelante, Navasana. Inhalación arriba, manos, pies. Bajamos, subimos 5 veces. Todo extendido arriba, Ubaya Padangustasana. Y todo extendido abajo, adelante. Salimos de la postura, Baddha Konasana, planta de los pies juntas, rodillas hacia afuera, brazos atrás, pegado al cuerpo. Agarramos los pies y hacia adelante, llevando el mentón hacia el delante y abajo. Salimos de la postura y piernas abiertas, extendidas arriba. Bajamos, piernas abiertas, extendidas abajo, Upavista Konasana. Inhalación, salimos de la postura, piernas extendidas adelante, sentados punta de estrella. Se acuestan de espalda, llevamos los brazos atrás, piernas atrás, agarramos pie derecho y bajamos cabeza arriba, Supta Padangustasana. Inhalación, bajamos la cabeza, pierna derecha al costado. Pierna arriba, exhalación, cabeza arriba, inhalación, cabeza abajo, piernas abajo, brazos atrás, inhalación, ambas piernas atrás, agarramos pie izquierdo, cabeza arriba, pierna derecha extendida abajo, inhalación, bajamos la cabeza, exhalación, pierna a la izquierda. Exhalación, cabeza arriba, inhalación, cabeza abajo, pierna abajo, brazos atrás, inhalación, ambas piernas atrás, agarramos los pies, abrimos, bajamos, pierna extendida, abierta arriba, toda la espalda en el suelo, pies juntos arriba, y luego piernas en la horizontal. Flexionamos las piernas y se sientan adelante, piernas extendidas
arriba, Urdha Mukha Paschimottasana. Urdha Mukha Paschimottasana. Inhalación, extensión, salimos de la postura, flexionamos pierna derecha, torsión hacia la derecha, Marichasana C. Torsión hacia la izquierda, Marichasana C. Giramos hacia adelante, pierna izquierda flexionada arriba, y talón izquierdo hacia adentro, adaptación de Ardha Baddha Padma Paschimottasana. Bajamos el pie izquierdo, Yanu Sirsasana, brazos extendidos adelante, inhalación y exhalación, flexión adelante. Inhalación, extensión, salimos de la postura, Varigasana. Salimos de la postura y pierna izquierda flexionada. Seguimos con la pierna izquierda flexionada y hacemos una adaptación de Triang Mukha Ekha Paddha Paschimottasana. Piernas paralelas. Salimos de la postura. Piernas extendidas adelante y flexionamos pierna derecha arriba. Talón derecho hacia adentro. Adaptación de Ardha Baddha Padma Paschimottasana. Bajamos el pie derecho, Yanu Sirsasana. Inhalación. Salimos de la postura y pierna derecha atrás, Varigasana. Llevamos la pierna derecha hacia adelante, seguimos con la pierna flexionada, adaptación de
Yang Muka Ekapada Pashimotasa. Salimos de la postura y todo extendido adelante. Flexión hacia adelante. Nos sentamos sobre el blog, postura del loto, Padmasana. 5 respiraciones profundas. Salimos de la postura, vamos a las posturas finales, se sientan adelante, punta de estrella, piernas arriba, postura de la vela, Sarvangasana. Flexionamos las piernas, llevando las rodillas hacia las orejas, Karnapidasana. Y bajamos. Matsyasana, con el block atrás en la espalda, o puede ser sin el block también. Fuera, las manos en la pelvis, y vamos a la relajación. 10 respiraciones profundas. अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति
ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। Llevamos los brazos hacia atrás, con la inhalación nos extendemos. Flexionamos las piernas, llevándose al pecho. Y nos sentamos. Namaste.